Según la Organización Internacional del Trabajo, actualmente son 250 millones los niños que sufren situaciones de explotación laboral extrema. La marcha global contra la explotación laboral de la infancia en España entre el 4 y el 17 de mayo se inició en Manila el 17 de enero de este año para recorrer el mundo entero durante 6 meses. El objetivo, movilizar esfuerzos para proteger y promover los derechos de niños y niñas, especialmente el de recibir una educación libre y gratuita y el de no sufrir explotación laboral y económica alguna. ¿Tú sabes por qué estás hoy aquí? Sí, para manifestarme contra los niños que están explotándose trabajando. Se está mejor jugando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pasa a los niños? A ver, contarme. Pues que les obligan a trabajar. Jugando. Que deberían estar jugando. ¿Usted por qué está hoy aquí? ¿Por qué ha decidido unirse a la Global March? Yo creo que todos debemos contribuir a ver si erradicamos esa vergüenza de la humanidad que es la explotación laboral infantil. Hola, ¿sabéis por qué estáis hoy aquí? Sí, por la explotación de los niños que trabajan. No se puede permitir que trabajen. Se está mejor jugando, ¿verdad? Sí, mucho. Pienso que la infancia es lo más importante que tiene una persona en su vida. Hay muchas empresas, muchas madres, las que mucha gente cree, mucho más importantes, que utilizan una mano de obra barata en países subdesarrollados. Y creo que la infancia, que los niños, ante todo, lo primero deben ser niños. ¿Ha venido usted aquí hoy con su hijo? ¿Por qué? Pues porque quiero que vea que otros niños como él no pueden jugar ni se pueden divertir como él lo hace porque sus padres o, no sé, los gobiernos, lo que sea, les explotan muy duramente. Es que los niños tengan juguetes y libros, que en definitiva sean niños normales como hemos sido nosotros. Tú muy normal, no creo que haya sido nunca, Félix. Me habría gustado ir a mí también a la marcha. Sí, me ha dicho Félix que se lo han pasado fenomenal. Ya. ¿Vamos al cine? ¿Hoy? ¿Mm? Hombre, hoy ponen una película estupenda aquí en A3. A bailar. ¿Por qué no vamos a bailar al baile? La noche tocó una empezada. Es un poco tarde, ¿no, Virginia? Vamos al viernes, venga. Quedan 5 días para el viernes. Bueno, mejor, así el viernes yo tengo mucha más energía. Tengo 28 años, Alfredo. Y desde que estoy contigo, no solo no salimos ya ni los viernes, ni los domingos, sino que me tienes aquí fregándote los platos. Pero bueno, Virginia, ¿yo qué le voy a hacer? Tienes que reconocer que a ti te quedas mucho mejor que a mí. No tiene ninguna gracia. Tienes 40 tacos. 37. Bueno, peor aún, 37. Y nos pasamos el día encerrados en casa, como si fuéramos dos abuelos. ¿Sabes a quién me recuerdas cuando te cabreas? A mi hermano Félix. ¿Sabes por qué? Por dos razones. La primera, porque eres una chica muy guapa. La segunda, porque frías los platos mejor que nadie. La tercera. Algo así me gusta de ti. ¿El qué? Que siempre consigues hacerme reír. ¿Yo? Sí. No me digas. ¿Así? ¿Ah, sí? Y más cosas. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Mira, tío, como la película de la semana pasada. Veo que no es lo que parece, que... No, no, estamos... Que va, tu papá está soplando a Virginia para inflarla, ¿verdad? ¡Feliz! Porque es un globo, Virginia es un globo. ¡Qué guay! Se van a morir de envidia, nadie el oro cuando se lo cuente. Un momento, Bego, esto no se lo vas a contar a nadie. ¿Pero por qué? Porque es un secreto de casa. Bego, trae aquí. Bego, vete a hacer los deberes. Lo que queréis es quedaros a solas. Señora, muy lista mi sobrina, como su padre. Oye, bueno, ¿qué ha pasado, Félix? Que no había entradas. Vamos a ver. ¿Y por qué no fuisteis a otra película? Porque es domingo, la niña tiene que madrugar mañana. Alfredo, ¿por qué no hacéis público lo vuestro de una vez? ¿Qué os parece? ¿Eh? Os evitaríais sorpresas como esta. Pero bueno. Y de paso me evitaríais a mí tener que tragarme unas películas soporíferas cada vez que Virginia viene a cenar. Sí, pero Félix, yo no tengo ningún interés en airear mi vida privada. Tampoco pasaría nada que se supiera, digo yo. ¿O es que te da vergüenza que los demás sepan que estás conmigo? Pero Virginia, pero por favor. Ay, anda, vamos a tomarnos esa copa.
Te voy a demostrar que 37 años están bien llevados. Ven, ven, que te hace falta un poco de noche. Ven conmigo. Y 37. Adiós, Feliz. ¡Ven, Alfredo! ¿Y quién frega todo esto? Sería mejor que esperaran al coche. Gracias, pero voy a acompañar a mis hijas al colegio. Tranquila, Sara. Hoy no va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? Todo de verdad. Los chavales han vivido todo esto de una manera muy intensa. Sobre todo los mayores. Es verdad. Sara es quien peor lo lleva. Está muy nerviosa. Claro. Vamos. Bueno, oye, pues. Sentando muy bien. ¿Cómo verás fumar? Vas a acabar ahumando, tío. Sara, 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 qué bien. ¿Cómo estás? La Sara. Te has echado mucho de menos. Y yo a ti. Hola, oye, Sara, que si necesitas los apuntes o cualquier cosa me lo dices, ¿eh? Pues déjame los de esta semana, ¿vale? Vale, oye, los de matemáticas luego me los pasas a mí, que lo de los senos y los cosas... No, de senos, nada, ¿eh? Oye, Arancha, ya te hemos llevado un montón de veces. Sí. Ya, es que no me apetece aprender. Ah. ¿Y estos carteles? Son de los mayores, pero los peques también han ayudado pintando letras y dibujando. ¿Te gusta? Claro, es reconfortante. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Mejor, Rocío, muchas gracias. Vaya, me alegro mucho, ahora te veo, ¿eh? No más violencia. Es la única chorrada que se les ha ocurrido. Ya. Oye, tío, vas callado, ¿vale? Vas toda la semana igual, ¿te quieres callar? No, no me callo. Contravenencia, paz. Lo que hay que hacer es matarlos a todos. La chaval, deja de decir tonterías. Digo que si tentaran contra una de mi familia, yo lo que haría será fácil. Ojo por ojo, diente por diente. Tú lo que eres es un colgado, ¿te enteras? No tiene por qué morir nadie. Sí, va a morir alguien. Solo hay que decidir quién. Si ellos... o una de sus víctimas, que puede ser tú. Venga, Sara, te cojo sitio, ¿vale? No lo ves, ¿no? Ni caso al imbécil este, ¿eh? ¿Sabes? Toma. Nos tiene muy preocupados a su madre y a mí. Casi no duerme por las noches, no come, no sé, no hace nada. Se pasa el día metido. Le vendrá bien volver al colegio. Te suspero, Tomás. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! Si a alguien le viene bien este colegio, ¿eh? Venga, cuidado. Ana, no he encontrado el libro de tu hermano. ¿Sabes quién se lo ha prestado? Voy a ver. ¿Tú quieres algo? Sí, principio de matemática y otro. Portaos bien que os tengo vigilados, ¿eh? Cuento hasta 5 y se lo digo. Cuento hasta 3 y me voy. 1... Dos, tres, cuatro, cinco. Pero no contaba hasta 3 y me iba. ¿Qué tendrá este tío que me sigue gustando? ¿Qué tal estás? Bien. Desesperado. ¿Y eso? Porque no me va a dar tiempo. Somos amigos, ¿no? ¿Puedes contármelo? Mira, es el examen de matemáticas del miércoles. Mis padres me han dado un ultimátum. Si no apruebo el año que viene, me obligan a trabajar en la tienda. Vaya, yo sí que no puedo ayudarte. Ni siquiera me aclaro con las mates de mi curso. Gracias de todos modos. El examen es con tu padre. ¿Y? Ahora. ¿Dónde suele preparar tu padre los exámenes? En casa, ¿no? Pero será cerdo. Anda, que se ha creído que voy a robar por él, ¿no, Mario? Sé lo que estás pensando. Venga, tío, ¿no vas a echar una mano? Tú tendrías que copiar las preguntas del examen y ya está. ¿Y ya está? Pero tío, ¿tú te das cuenta que se me puede caer el pelo por hacer algo así? ¿Pero por qué? Si nadie se va a enterar.
el de arte romano y el de Newton. ¿Vale? Gracias. Mira, piénsalo, ¿vale? Piénsalo. Como no se atreva a mangarlo, cateo seguro. Quiero un reportaje en el que profundicéis sobre lo que ocurrió en el colegio hace 2 semanas. ¿Lo del padre de Sara? Sí, pero no quiero que os quedéis en el atentado, que eso ya lo conocemos. Quiero que reflexionéis sobre lo que supuso esa noticia desde el punto de vista de la violencia y sus consecuencias. ¿La pena de muerte vale? Pues sí, sí, ¿por qué no? Lo que queráis, ¿eh? Siempre que no os salgáis del tema. Oh, pero si es que yo quería hacer un reportaje sobre Greta y los Garbo. ¿Qué es eso? Os reís, es un grupo. Un grupo musical, ¿no? Bueno, pero por una vez, porque no pongáis música por la radio, no va a pasar nada. Me gustaría conocer vuestras opiniones más seriamente. Nuestra opinión ya la conoces, está en los carteles de la entrada. Esa será la tuya, no la mía. La mayoría de Bueno, venga. Nacho. Si quieres, nos vemos luego. Calla un momentito, guardad... Silencio, guardad vuestras energías para el trabajo. Y ahora, sin alzar mucho la voz, podéis reuniros para formar equipos. No más de 5, ¿eh? Luego me dais los nombres. Enseguida vengo a por la lista, ¿eh? Charo. Dime. Que yo también tengo que hacer este trabajo. ¿No quieres? Pues no sé. Bueno, sería muy bueno que lo hicieras. ¿Bueno para quién? Pues para todos. Tú tienes mucho que decir sobre el tema. Lo has vivido muy de cerca. Y nos ayudarías muchísimo escuchándote. Bueno, pues lo voy a pensar, ¿vale? Sara, ¿quieres hacer el reportaje con nosotras? ¿Con vosotras por qué? ¿Qué pasa, que ahora somos amigas por todo lo que ha pasado? Mira, hacerlo vosotras solitas y dejadme en paz, ¿eh? Oye, Sara. Mira, que si quieres, que a nosotros nos falta un mejor. Lo escribo yo. Vamos, muchachos, que ya es la hora. Sí, debe estar Rocío afilando el timbre. Esperadme, que yo aún no he terminado. No puedo esperarte. Tengo que encender unos aparatos en el laboratorio antes de clase. No te espero. Chicos, va siendo la de clase ya, ¿eh? Perdón, es que he oído la palabra clase y me he desconcentrado. Pues en 5 minutos les quiero ver a todos concentrados, sentados y en silencio. Qué desastre, se le ha olvidado la carpeta. Tranquila, yo se la llevo después, ¿vale? Bueno. Oye, Arancha, ¿qué toca? ¿Cómo te toca, tía? Que no te enteras. Tira la 15 que está mentida, ¿eh? Sí, pero... Si Mario no aprueba el examen de mate, sus padres le van a obligar a correr en la tienda. Pues que se fastidie. Entonces va a tener que dejar de estudiar. No creo que eso le fastidie tanto, ¿eh? Es una cerdada. Pues si te preocupa tanto, robale el examen a tu padre. Y punto. Ya, es que esto es lo que me ha pedido. ¿Quién te ha pedido eso? Con menudo buitre, ¿no? Es que María me está hablando ya, ¿no? ¿Qué piensas hacer? Pues no lo sé. Vamos, que después de pedírtelo 1000 veces nosotros y no hacernos ni caso, vas a robarle el examen al poetonto de pagotilla. Esa es que de verdad. Estás más tonta. Virginia, ¿te parece que vayamos al cine esta tarde? Vaya, hoy he quedado. Otro día, ¿vale? Vale. ¿Mañana qué tal? ¿Mañana? Mañana he quedado. Lo siento. Pues sí que tienes amigos, ¿eh? Te debes pasar el día entero fuera de casa. Qué va. Si últimamente casi no salgo. Cabeza. Chicos, ¡ey! ¡A clase! ¡Venga! Venga, vamos, que esto no es el laboratorio de colisiones de física. ¿Y vosotros qué? ¿Confesando? No puedo dejaros hablar a solas ni 1 minuto, Alfredo. Venga, Kiri. Que nos toca mañana a primera hora de la mañana, ¿vale? Ah, mejor, es cuando más gente escucha la radio. Oye, ¿queréis que prepare algo? No sé. No hace falta. Tú solo di lo que sientes, ¿vale? Hola. Perdona, aquí toca Félix Solán, ¿no? Sí. Es que estamos en intermedio porque ha salido un momentito. Ah, muy bien. ¿Te quieres sentar? Ah,
Vale, bueno. Bueno, sí, en clase. Pasa, pasa. Hola. Hola. Gracias. ¿Eres nueva o qué? Sí. Bueno, pues un poco más se los pillas de vacaciones, tío. ¿Me das un sorbito? Claro. ¿Sí? Ya verás, a Félix le llamamos el bacterio. Aunque parezca el tío más duro, es con el que mejor se copia. Ah. Aquí entras hasta con el libro abierto. Cuando quieras te vienes. Sí, sí. Que nunca mira las cajoneras. Te deja los apuntes preparaditos y... ¡Hala! ¡A copiar! Solo sabes por qué te lo han contado, ¿no? Porque tú de copiar nada. Bien, señores. Bien, ¿por dónde íbamos? Por la conferencia de Yalta. Conferencia de Yalta. Hagamos un repaso. Yalta es una ciudad que está en... ¿Mar Rojo? Mar Negro. Península de Crimea. Bien, allí se organizó el nuevo mapa de Europa con predominio de los estados vencedores que fueron Arancha... ¿Qué? Estados vencedores, Segunda Guerra Mundial... Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Eso es. Es decir, Roosevelt, Stalin y Churchill, que se repartieron Europa, fijaron las indemnizaciones de guerra y castigaron a los principales responsables. Más bien los irresponsables. Muy agudo, Kimi. Cuatro fueron los principales acuerdos que se tomaron en Yalta. Primero, eliminación de todo nacionalismo y militarismo. Segundo, división de Alemania. Tercero, constitución de administraciones... Sí, sí. Perdone, pero eso no es correcto. ¿El qué? Creo que está confundiendo el nombre de Yalta con Potsdam. Señorita, no diga tonterías. Seguimos. Cuarto, constitución... Perdone, pero insisto. Lo que está usted nombrando son los principales acuerdos de la conferencia de Potsdam, no de Yalta. César, página 203. Léale a la señorita la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam significó la eliminación de todo nacionalismo y militarismo. La división de Alemania... Pues creo que ya tiene razón, ¿eh? Señorita, usted no es de esta clase, ¿verdad? No. ¿Qué hace aquí entonces? Pues verá, yo soy la nueva profesora de prácticas. Espéreme en la sala de profesores. Cuando acabe con la clase, lo más probable es que acabe con su periodo de prácticas. Continuamos. El bacterio ha cometido un fallo, día histórico. Pero yo no estaría tan contento. Hemos dicho a una profesora cómo copiar en clase. Constitución de administraciones locales. Y cuarto, control de la ocupación. Las fronteras. Muy bien, chicos, recordad, lo que quiero que dibujéis es un árbol, vuestra casa y vuestra familia. ¿Cuándo llegarán los resultados de los test? A final de curso. Estupendo. ¡Qué bonito! ¡Qué chuli! ¿Quién es esta? Esta es mi madre. Mi padre y ella se divorciaron cuando yo era pequeño. Ah, vaya. ¿Y esta? Esta es mi segunda madre, que se fue con un señor que trabajaba con mi padre. Ya. ¿Y esta otra por qué no le pintas la cara? Porque es que esta es mi tercera madre. Y como mi padre todavía no sabe con cuál de sus dos niños se va a casar. Muy bien. A ver si lo adivino. Vamos a ver. Este es tu padre. Esta eres tú. Y esta es... Virginia. ¿Virginia? ¿Y qué hace Virginia en tu dibujo? Es que es un secreto. Bueno, te lo cuento, pero si no se lo dices a nadie. Vale. Es que mi padre y Virginia son novios. ¿A qué es guay? Sí. Guay, guay. ¿Y tu tío Félix dónde está? Dentro de casa, poniendo ceros. Ahora quiero que dibujéis a cada miembro de la familia por separado, ¿eh? En cada hoja a un miembro de la familia. Por ejemplo, tú, ¿cuántos miembros hay en tu familia? Somos 5. Mi padre, yo y nuestra madre. Muy bien. Bien. Este chico,
¿Es normal este chat? Yo qué sé, la profesional eres tú, ¿no? No pintes fuera del dibujo, hombre. Tengo que repetir mil veces. Lund va a hacer prácticas con nosotros hasta final de curso. Quiero que le ayudéis en todo lo que necesite, ¿de acuerdo? Muy bien, Lund, ya sabes que me tienes a tu disposición. Yo te puedo ayudar en lo que quieras. Uy, a este ni caso, que seguro que te lía. No hay peligro, solo tiene éxito entre las adolescentes. Bueno, ha habido casos de otras no tan adolescentes. Lund es licenciada en Historia. Sí, pero lo que siempre he querido es dar clase como vosotros. Bueno, si les conocieras mejor, no dirías que quieres ser como ellos. Oye, mira, ven un momentito. Aquí hacemos café varias veces al día, pero tú te traes la tacita que quieras, del color que quieras también, ¿eh? Estarás de oyente en todas las clases y si te sientes capacitada, puedes dar alguna supervisada por un profesor, ¿eh? Buenos días. Hola, Félix. Mira, Félix, te presento a Luz. Ya he tenido el gusto. ¿Y eso? Es que ha asistido un rato a su clase. Ha bombardeado mi clase, Rocío. ¿Me da café, por favor? Lo siento, Félix. Señorita, no quería... Señorita, ¿quién le ha dado permiso para entrar en mi clase? Gracias. Bueno, Tomás dijo... Tomás que... dijo que entrara en mi clase y que a la menor oportunidad tratara de dejarme en evidencia. No, pero... Pero no ha podido dejar de alardear de las dos cositas que aprendió en la facultad. ¿Verdad? Eso no es Yalta, es Potsdam, por Dios. No, ¿qué era Potsdam o Yalta? Todos podemos tener un lapsus. ¿Tú? Tú no has tenido un lapsus en tu vida, vamos. Sí, ha tenido usted el privilegio de asistir a un día histórico, un lapsus del gran profesor. Esto pasa una vez cada 75 años, es como el comentario. Bien, señor Torán, lamento comunicarle que a partir de mañana va usted a tener toda la semana Luz en su clase. ¿Por qué? Bueno, porque una semana la tendrás tú, otra semana otro. A ver, ¿cuándo me toca a mí? Toma. Política interior alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que lo sabe todo y también... La clase de mañana la dará usted. ¿Tan pronto? Ay, pero Félix. Le estoy ofreciendo la oportunidad de dar una clase tutelada. Claro, que si quiere que lo dejemos para el curso que viene. No, por mí perfecto. El tema exacto es... Señorita, ¿cuántas veces hay que repetirle las cosas? Mira, en la biblioteca encontrarás libros con los que podrás documentarte. Gracias. ¿Sabes qué te digo? Que te puedes estudiar la altura y la anchura del edificio más alto de Potsdam, porque te lo voy a preguntar. Iglesia de San Magnicio el Grande, 72 metros hasta la cúpula. ¿Habéis oído? ¡Ole, San Magnicio! No te digo nada si le vas a limpiar la casa. Es serio, pero no es una buena persona, ¿sabes? No te preocupes. Qué raro que te quedes aquí estudiando conmigo. ¿Para estar toda la tarde yendo y viniendo por libros? Estoy hecho polvo, hija. ¿Descansa un rato? Sí. ¿Tú sigues estudiando, eh? Sí. No. Tengo la espalda como un acordeón. Pues anda, toca algo que anime, porque esto de la tele es un rollo. Anda, sí, quítala, si no este se va a creer que el mundo es cuadrado y que solo viven personas en calzoncillos dándole patadas a un balón. Sí. Aquí está la cenita. Charo, ¿cómo está Sara? Pues parece que mejor, no sé. Hoy les he encargado a todos un trabajo de radio sobre el atentado de su padre. Un poco pronto, ¿no? Sí, puede que tengas razón. Hay un grupo de chavales que no sé, me la van a liar. Pero bueno, esto les puede servir para que reflexionen. Me parece que sé quiénes son. Hola, Sara. Hola.
tú has vivido más de cerca de lo que hubieras querido el problema del terrorismo en España, ¿no es así? Que sí, Luz, que sí, que se canta todos los días después de clase. Que sí. Bueno, antes se cantaba al principio y al final, ahora solamente al final. ¿Qué pasa? Que me estoy cazando la novatada, ¿no? Pero que no, que... Félix, Félix, díselo tú. ¿Decir el qué? Pues que vos y Alfredo dicen que cantáis el himno en clase. ¿El himno? Ah, sí, claro, el himno, naturalmente. Es una tradición de hace, pues no, 17 años. Sí, sí, sí. Por cierto, vaya ensayando, ¿eh? Que quiero que lo cante en clase. Sí, es muy fácil, Luz, mira. Colegios cona, qué gran colegio, qué privilegio. Pasar los días de que se te... Por favor, Alfredo, un poquito más bajo, que quiero oír esto. ¿Qué estás oyendo? Un programa que están haciendo mis chavales. Se podría tomar en contra del terrorismo. Está la pena de muerte. ¿Y bien? Chica. Desde luego. ¿Qué no? Pero qué barbón. Pero estáis escuchando esto, ¿no? Espera, no. Charo, espera, tío, déjame. Mira. El jueves llevan a testificar a la Audiencia Nacional a unos tíos de HB. Vamos todos a lanzarles piedras. Hay que dejarse de manos blancas y pasar a la acción. Una buena pedra a tiempo les hará entender. ¿Por qué? Se acabó, he dicho. ¿Qué haces? ¿Cómo se os ha ocurrido decir una cosa así por la radio? Pero tú nos mandaste un trabajo, ¿no? ¿No? Os mandé a hacer un reportaje, no que hicierais apología del terrorismo por la radio. Apología del terrorismo, lo que estamos haciendo es luchar contra él, hombre. Defender la pena de muerte por la radio también es hacer apología del terrorismo. Oh. Pero, ¿habéis visto esto? Tú siempre como el séptimo de caballería, hijo. Una escalera, por favor. Anda, iros a clase que yo lo pongo. Sabía que algunos radicalizarían sus posturas, pero nunca pensé que llegarían a tanto. Todos no han reaccionado igual. Tenemos el ejemplo de los carteles de la puerta, ¿no? Menos mal, porque si no, apaga y vámonos, ¿eh? A mí me parece que los jóvenes cada día son más violentos. En el siglo XVIII, solo en Madrid, morían violentamente alrededor de 700 personas al año. Solo en Madrid, dos diarias. Esa cifra hoy no valdría ni siquiera para toda España. ¿Me quieres decir que las calles de Madrid son ahora más seguras que en el siglo XVIII? No, ni lo dudes, mi Herculio amigo, ni lo dudes. Eso sí, los jóvenes eran violentos entonces, lo son ahora y lo serán siempre porque esa es la condición humana. Ese es un razonamiento antiguo. Bueno, además, en este colegio no todos pensamos igual. Sí, además que su aprendizaje no se realiza solo en el colegio, digo yo. Mucha responsabilidad de los padres. Hace unos días, dos mocosos mataron a tiros a media clase. ¿Adivináis quién les enseñó a disparar? Sí, pero la culpa no es solo de los padres, ¿no? La violencia yo creo que está en todas partes. Hoy tiene violencia. Mira, en la música hay violencia, en los juegos, en los juguetes. Si no, mira, ahí tienes la prueba. En la televisión también hay violencia. Estamos con el topicazo de siempre. La televisión que va a tener culpa. En el deporte, señorita, deporte, señorita, ¿qué? Cuando hablan los mayores, no se les interrumpe. Lo siento. Estaba diciendo que la televisión no tiene la culpa absolutamente de nada, en todo caso, de aburrirnos soberanamente. De todas maneras, pasan más horas en el colegio que viendo la televisión. Eso es verdad, muchas más horas. Por un momento debemos sentirnos cómplices de tener en clase uno, dos o tres neonazis, ¿eh? Mira, como no actuemos rápido, cualquier día pues van a cometer una tontería. Vaya, a tus chavales le vendría bien que el padre de Sara reciera una charla. Mira, dos días históricos consecutivos. Ayer Félix tuvo un lapsus y hoy el director del colegio ha tenido una buena idea. Hablaré con Pablo. Rocío, por favor. Conferencia de Yalta, digo, de Potsdam. ¿No te digo? Perdón. Colegio Alcona, sí, dígame. Toma esa. ¿Qué? No, perdón, se ha equivocado, ¿eh? No, pero esto es un colegio. No sé yo. No es aquí. Oye, perdonadme, ¿eh? Pero acaban de preguntar que dónde hay que apuntarse para tirar las piedras. Claro, claro, se veía venir. Alfredo, ¿qué tienes que decir ahora? La tía el lión con un programa de radio. Pero ¿qué hago más? La tía esto, chico. Adulto, no, teníamos que tener cuidado en lo que se dice por la radio. ¿A dónde vamos? He robado el examen. ¿El nuestro? El de María. ¿Qué? ¿Pero tú estás de la olla? ¿Qué te pasa, tía? Mario. ¿Lo tienes? Sí, de hecho ha sido por ti, ¿eh?
genial, eres fantástica. Chicos, aquí está nuestra salvación. Mario. ¿Qué? Que las preguntas eran solo para ti, ¿eh? No te preocupes, no van a decir nada. Se lo dices todo el colegio, se va a enterar de que mejor. Mira, tranquilízate, ¿vale? Esta gente la conozco de toda la vida, es gente legal, ¿vale? Tan legal como tú, ¿no? Venga, tío. Oye, tío. ¿Qué coño? ¡Alza! Hacía mucho que no os veía yo jugar al pilla-pilla. ¿Qué? Chicos, ¿qué hacéis? ¿Te pasa algo, Arancha? No, simplemente se me ha revuelto un poco el estómago. Claro, hija, si es que no tenéis edad de daros esas carreras ya. ¿Y quién gana? Y van ganando ellas, pero ahora hemos empatado. Bueno, pues nada, chicos, que tengáis suerte y que gane el mejor. Seguro. Seguro que la tenemos. El sistema de terror implantado por el partido nazi supuso la eliminación de los enemigos políticos del régimen y la ilimitada dictadura de Hitler, que por entonces otro... no hubo ningún movimiento de resistencia dentro de la propia Alemania. Claro que sí. Conservadores y católicos por un lado y socialistas y comunistas por el otro. Olvida los militares. Iba a explicarlo ahora. Ah, bien, explique. En 1944, el coronel Klaus y un grupo de políticos atentaron contra el propio Hitler, poniéndole una bomba en su cuartel general. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El cuartel general. ¿Había examen hoy? ¿No lo sabíamos? Eso parece. Silencio ahí detrás. Señorita, ¿sabe el nombre del cuartel general del Führer? En ese momento no lo recuerdo. Folsang. En efecto... En julio de 1944, el coronel Klaus, conde Sen von Stauffenberg, estuvo a punto de cambiar el rumbo de la guerra. ¿Pero sabe algo más del tema? ¿En alemán o en castellano? Señores, ya saben, de pie y en silencio. De pie y en silencio. Señorita, estamos esperando. ¿Esperando al qué? Sabe de sobra a lo que me refiero. Cuando quiera. No, por favor. Colegio Azcona, colegio... ¡No se oye! ¡Qué gran colegio, qué privilegio! Pasar los días en este centro. No hay otro sitio que la Azcona. No he podido pegar ojo en toda la noche, Gustavo. Anoche hubo jarana, ¿eh? Impresionante. Ay. Sí, qué fuerte lo de los chavales por la radio, ¿eh? La sí. Que han podido organizar. Sí, sí. Alfredo, yo quería hacerte una pregunta personal. ¿Pregunta? Tú y Virginia, vamos, Virginia y tú, yo quiero decir que... ¿Vosotros dos? ¿Qué? ¿Estáis saliendo juntos? Ay, te ayudo. Quítala ahí, hombre. Quítala, si no, que me he trillado, ya está. Ay, que me he dado. Bueno, pues no, nos llevamos muy bien, Virginia y yo, pero lo que se dice salir, ¿no? Ya, mira, Bego me ha dicho que sois novios. Bueno, Bego, siempre estamos con la niña. ¿Ya sabes cómo son las niñas? ¿Se creen? No. Así que, ¿qué le vas a hacer? ¿Te ven? Te voy a hablar con franqueza. Bueno. A mí, Virginia, pues, me gusta un montón. Y he empezado a tirarle los tejos y... No sé, pienso Gustavo, que... Virginia y yo salimos juntos. ¿Hace cuánto? Un mes. ¿Tanto? Mm-hmm. Qué calladito lo teníais. Si no me lo dices, ni me entero. ¿Qué? ¿Hablando de hombres? No, de Alfredo. Entonces de problemas sentimentales. ¿Cómo lo sabes? Buah.
Lo malo, Gustavo, es que somos muy diferentes. No, si se os nota, si no hay más que veros. Ella es tan... Y tú tan... Sí, exacto. Exacto, pero es que es muy buena chica. Y está coladita por mí, ¿qué quieres que le haga? ¿Cómo quieres que se lo diga? Con naturalidad, hombre, esas cosas se dicen con toda naturalidad. Tú se lo cuentas y... Con naturalidad. Pero bueno, Félix, ¿qué hacías ahí encerrado? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues desde el miércoles por la mañana. Lo suficiente como para darte un buen consejo, hermanito. Y gratis. ¿Cuál? Virginia no es una mujer para ti. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Hoy, al cine. Mañana, a bailar. Pasado mañana, de fiesta. Y todos los días aquí a las 8:30. Venga, tú no estás ya para esos trotes. Escucha a tu hermano Alfredo, que es una persona muy sabia. Gracias. Sí, la verdad que ya no sé si tengo edad para llevar este ritmo. A mí, sin embargo, ese ritmo de vida me encanta. Si es que es... ¿Me entiendes? Cachondeo. Pues así no podéis seguir. A no ser que él sea un portento de la naturaleza. Pues eso precisamente no. Pero es que no quiero hacerle daño. Él está muy enamorado de mí. Cuanto antes se lo aclares, menos daño haréis tú y él. Tenéis razón. Esta misma noche cortaré con él. ¿Sabéis lo que os digo? Que esta noche voy a dejar a Virginia. Así se habla, sí, señor, así se habla. Quiero decir que si quieres, claro, que si tú quieres. Que sí. Te va a traicionar inconsciente, Gustavo, no digas más. Lo que más me fastidia es que no ha utilizado. Y encima me sabe muy mal porque le roba un examen a mi padre. Tampoco es para tanto, ¿no? Que no es para tanto. Me pueden echar por esto. Bueno, al menos te habrá servido para dar. ¿Sabes lo peor? Que en el fondo me sigue molando. Mira, Sara. Sara y Nacho, me viendo cómo puedo ir con esos tíos. Oye, ¿dónde vas? Hola, Sara. Hola. Oye, que si quieres te puedes ir, venir ahí con nosotras. Estamos sentadas. ¿Te vienes? Venga, te voy siguiendo, ¿qué quieres? No, que no me apetece. ¿Sí? Que no. Venga, va, ahora voy. Siento mucho lo de tu padre. Siempre me ha parecido un tío muy guay, de verdad. Ya lo sé. Sé que lo estás pasando muy mal. Así que si necesitas una amiga con la quien contar, contarle cómo te sientes, lo que sea, llámame, ¿vale? Y a mí. Da igual la hora, aunque sea las 5 de la mañana, ¿vale? Ya sé que Valle siempre ha sido más amiga tuya que yo, pero quiero que sepas que siempre seremos amigas, ¿eh? Pase lo que pase. ¿Eh? ¿De qué os habéis cogido? ¿De tortilla? Ja. Ja, te esperamos en todo, ¿va? Vale. ¿Tú qué miras? Bueno, chicas, que yo me tengo que ir. Oye, ¿no te quieres sentar aquí con nosotras? Es que no puedo... Tengo que hablar de una cosa importante. Bueno. A lo mejor son buenos chicos. ¿Esos? ¿Estás de coña o qué? Bueno, de estos dos, ¿cuál os gusta más, eh? ¿Con cuello o sin cuello? No me digas que te vas a poner guapo y elegante para cortar con Virginia. Pues claro, Félix, prefiero que tenga un buen recuerdo mío. Entonces no te pongas ninguna de las dos. Con esa camisa no me extraña nada que ninguna mujer te dure más de 3 meses. Por lo menos yo tengo relaciones, Félix. ¿Vas a cortar con la profe? Hija, vamos a ver. Tú sabes que Virginia y yo somos buenos amigos, ¿verdad? Bueno, pues para ser novios hace falta un poquito más. Tú lo entiendes, ¿verdad? ¡Jo! Ahora voy a tener que cambiar el dibujo. Te lo has dejado encima de mi cama, Bebo. Ya voy. Hola, Luz. Qué sorpresa. Buenas noches. Pasa, pasa, pasa. Félix. En fin, bueno, yo solo he venido a darte las gracias por el recibimiento tan bonito que he tenido en el colegio por tu parte, Félix. ¿Te quedas a cenar? ¿Tú no te ibas? No, señorita, no. Mal, muy mal. No es el momento ni el lugar. Ayer no me dejaste decírtelo y esta noche no me pienso ir de aquí sin hacerlo. Mira, Félix. Señorita, yo... esta noche no va a decir usted absolutamente nada. ¿Por qué? En primer lugar, porque es muy tarde. En segundo lugar, porque lo que tenga que decir lo dirá mañana si procede en el colegio. Adiós, buenas noches. Si fui ayer a tu clase fue porque me dijeron que eras el mejor profesor del colegio. ¿Quién? ¿Félix? Señorita, ignoro el nivel de honestidad de sus propósitos, pero sé una cosa, que ayer consiguió ponerme de evidencia delante de mis alumnos. Si fui a tu clase fue para aprender de ti,
de tu estilo, de tus respuestas y de tus reacciones. Y hoy, humillándome delante de todos, me has enseñado justo lo que yo quiero ser. Muchas gracias. Alfredo, nos vemos mañana. Adiós, Luz, hasta mañana. Ay, Félix, 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 qué mal se te dan las personas, ¿verdad? No como a ti, que solo se te dan mal las mujeres. Eso es un golpe bajo, Félix. Te aguantas. Tienes el mismo orgullo que papá. Cabezón. Mañana va a venir Pablo a hablar con los chicos. Ojalá sirva de algo. Bueno, bueno, bueno. Esto está riquísimo, Ana. Eres una artista. Tan rico no debe estar, porque Arancha ni lo ha probado. ¿Todavía tienes revuelto el estómago, Aranchita, hija? No, estoy bien. Entonces, ¿por qué no cenas? Mejor que no cene. Ya me lo como yo. ¡Estate quieto! Hay de sobra en la cocina. No hace falta que se lo quites a los demás, ¿vale? Melito, hijo. Ya sabes que cuando se acerca el verano, las chicas dejan de comer. Papá, te han robado el examen que vas a poner mañana a los del primero. ¿Pero qué examen? El de mañana, el de que vas a poner a los de primero. Venga ya. Si lo tengo en la cartera y no la he soltado todo el día. He sido yo. Anoche copié las preguntas y se las he pasado a uno de los de la clase. Mejor te hubieras quedado calladita. ¿Se puede saber quién ha sido el afortunado que tiene las preguntas de mi examen? No, no se puede saber. ¿Cómo que no se puede saber? Papá, te lo he dicho, pero no soy una chivata. ¿Pero te das cuenta de lo que has hecho, Arancha? Pues claro. Por eso os lo digo antes de que sea demasiado tarde. ¿A dónde vas? ¿A ti qué te parece? A preparar otro examen, ¿no? Bueno, pero por lo menos termina de cenar, papá. Se me ha quitado el apetito, hija. Tú y yo ya hablaremos. Aranchita, guapa. Yo la semana que viene tengo el examen de urbanística. Quizás si te doy la dirección de mi profesor, podrías ya meterte vale, en Miguel. Su plan. Ya vale. Me callo. ¿Sabes por qué? Es que la primera vez que te vi, dije, Alfredo, cuidado con esa chica que te puede volver loco. Cuidadín, cuidadín. Bueno, y hay algo que sí me llamó la atención. ¿El qué? Que después de gimnasia no hueles como los demás chavales. Bueno, y hay algo que... Bueno, que me gusta mucho. Y es que te ríes con todo lo que yo te digo, ¿qué? También tenías algo que decirme, ¿verdad? Sí. Pues dímelo. Es que es importante. ¿A qué te refieres? ¿Hay alguien en tu casa? Está Félix y está Bego. ¿Y en la tuya? Mi abuela. ¿Y no crees que si entramos despacio no nos oirá? Tiene el oído muy fino. ¿Qué? ¡Que tiene el oído muy fino! Bueno, pues todo eso nos queda una opción. Paso de hacerlo en el coche otra vez. Es que es pequeño. No, sí, que no se abre. Ir firmando. El tiempo se ha acabado. Mucho lo has estudiado, ¿eh? Si no me hubiera hecho la pifia a tu hija. Ya. En fin, supongo que lo veremos en septiembre. Vaya, hombre. Anda, que te va a hacer caso tu padre. Uy, qué mal rollo. ¿Ahora qué le digo?
¿Qué tal te ha ido el examen? Además de una chivata, eres una cínica. Mira, tío, yo no me he chivado de nada, ¿vale? Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tu padre ha cambiado el examen, eh? ¿Ha cambiado el examen? ¡Qué putada, ¿no? Felicito, ha sido una puñalada trasera cojonuda. Pues te jodes, haber estudiado más. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? A mí no me pasa nada. Los encima me van a partir la cara por tu culpa. ¿Qué te pasa algo? Kimi, por favor, no le hagas mucho daño. ¿Algún problema, chicos? ¿Ninguno? No, ninguno. Estábamos aquí, de vacaciones. Bueno, llámela. Hasta luego, Arantxa. Gracias por todo. De nada, cuando quieras. Me recuerda. Tú y yo tenemos algo pendiente. Uy, qué miedo, ¿no? Uy. La pena de muerte tiene sus ventajas para el Estado, qué duda cabe. Con ella se reducen considerablemente los gastos carcelarios. En lugar de mantener delincuentes improductivos y darles de comer todos los días, se les sienta un par de minutos en la silla eléctrica y se acabó el problema. Así de claro. Sí, pero entonces sube la factura de la luz. Charo. Charo, a ver, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero es que hay algunos casos que dices que... Pues ahí es precisamente donde tienes que definirte, Luismi, si estás a favor o en contra de matar a un ser humano. Mira, si la pena de muerte se aplicase un momento después de que el asesino cometa su crimen, casi todo el mundo estaría a favor. Entonces, ¿tú también estás a favor del fondo? ¿Estás a favor? No. No, yo no estoy. Lo que yo quiero decir y que quede bien claro es que en caliente casi todos reaccionamos parecido. Sí, pero lo malo es que la pena de muerte se aplica en frío. Exacto. Incluso años después del crimen. Y muchas veces contra personas que ya han regenerado su vida. Sí, sí. Y eso cuando no son inocentes, que también ha habido casos. Hay un mogollón de casos. Muchísimas. Oye, Pablo, ¿qué dices? ¿Y si ahora entraran por la puerta los tíos que te dispararon? Sí. No sé, aún así estarías en contra de la pena de muerte. Totalmente. ¿Eso quiere decir que les has perdonado? No, yo no les he perdonado. Bueno, quiero decir... Es que es igual si yo los perdono o no. Mira, yo he salido vivo. Pero esos mismos terroristas han cometido 5 atentados más. Y son responsables de 7 asesinatos. Y uno de ellos era compañero mío en el colegio. Aún así, la pena de muerte no es la solución. Yo creo que sí, es la solución. No, no lo es, Sara. Se termina y ya está. Además es muy fácil. Si el gobierno no los mata, alguien los tiene que matar, ¿no? No, no es así. Mejor. Escuchadme, yo estoy completamente a favor de que cumplan su pena. De que estén encerrados en la cárcel, porque es justo. Pero la justicia no debe confundirse con la venganza. Me parece que justicia no sirve para nada, ¿sabes? Puesto yo la valeriana. Oh, ¿estás aquí? Creí que estabas durmiendo. No, qué va. Por un lado tu hermana y por otro Sara me han quitado el sueño. ¿Y ya sabéis lo que vais a hacer con lo de Arantxa? Todavía no, sobre todo porque tu padre y yo no estamos de acuerdo. Entra, padre. Bienvenido al Club de los Desvelados. Sí, parece que el baño invita a la meditación. Feliz para mucho. ¿Qué es lo que vas a meditar, papá? Que no me puedo quitar de la cabeza que Arantxa haya sido capaz de hacer lo que ha hecho. Pero no parece tan grave. Pues claro que no. Sí, gravísimo. Hace 2 años expulsamos a un alumno por algo parecido. No es igual, Tomás. No es lo mismo una red organizada de robo y venta de exámenes que lo que ha hecho Arantxa.
Además, ha confesado a tiempo. ¿Falta mucho? No. Ya hemos terminado, hija. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. ¿De verdad? ¿De verdad estás pensando en expulsarla? Arancha nos ha puesto en una situación muy difícil. Ay, es solo una chiquillada, Tomás. No es solo una chiquillada. Ha atentado contra mi intimidad. ¿Dónde voy a preparar ahora los exámenes, eh? ¿Voy a tener que guardarlos bajo llave? El examen no era de su curso, Tomás. Ha robado las preguntas de un examen. Está mal. Lo mires por donde lo mires. Sí, pero al final ha dado la cara y eso hay que tenerlo en cuenta. Duele la cabeza. Son demasiados problemas. Ay, Dios. Y ahora es demasiado tarde para pensar en otra cosa que no sea descansar. Esto puede esperar hasta mañana. Bueno. No la busques, Tomás, que la he escondido. ¿Tú te vienes o no? No, yo es que tengo cosas que hacer. Bueno, pero no me digas cosas. Déjala. Sara, ¿qué? Sara. Oye, hija, que te está esperando Charo en dirección. ¿Y a mí para qué? Y yo qué sé, pregúntaselo a ella. Anda, ve. Venga, te esperamos aquí de tarde, ¿eh? ¿Me querías para algo? Sí. Pasa, siéntate, Sara. Tu padre y yo queríamos comentarte algo. ¿Me vas a soltar una charla? No, no, en absoluto. Te puedes marchar cuando quieras. Verás, tu padre me ha pedido que hable yo contigo porque al parecer te niegas a escucharle. Bueno, ¿qué quieres decirme que tengo prisa? Te conozco desde que eras chiquitina. Valle y tú fuisteis las primeras amigas que tuvo Arancha. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, tiene que ver que me gustaría que llegaras a ser una buena persona. No creo que estar a favor de la pena de muerte sea ser una mala persona. La vida humana está por encima de todo. ¿Te acuerdas cuando celebramos la semana contra las minas antipersonales? Sí. Entonces tú también estabas de acuerdo, porque mataban personas. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué quieres la pena de muerte? Casi me quedo sin padre por unos asesinos de mierda. Mira, Charo, tú no sabes lo que es vivir con la tensión de... En cualquier momento te puede pasar lo mismo. Yo también vivo con esa tensión, pero no defiendo la pena de muerte. O sea, porque tú tienes una reputación que defender. Pero en el fondo... Sara, yo no tengo que defender nada. Estoy en contra de la pena de muerte porque creo que es la mejor manera de pelear por el mundo que quiero para ti. Ya, pero el mundo estaría mejor sin esos hijos de puta. Hija, tú no eres así. ¿Cómo lo sabes? Porque soy tu padre y... Yo no soy así. Yo te quiero a ti. Tú me quieres a mí. Perdón, Sara, ¿vas a tardar? No, ya voy. No, te esperamos, ¿vale? Sí. Tú no eres como ellos. Este chico, Nacho, es un poquito el cabecilla. El peor.
Bello y la Bestia. Chicos, hoy va a haber karaoke. Bien, la clase de hoy no la voy a dar yo, sino alguien realmente experto en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estar en el periodo de prácticas, tiene el suficiente criterio, la suficiente capacidad profesional como para explicarles el tema y resolver cualquier duda que puedan tener. Otra cosa. Además, tiene el coraje necesario como para enfrentarse a todos ustedes y ganar por KO. Mucha suerte. Silencio, por favor. A ver, ¿por qué tema vamos? Ninguno, ya hemos acabado el temario. Por esa curva peligrosa. He dicho silencio absoluto. Hasta luego, muy bien, a partir de ahora todo aquel que siga hablando tendrá un punto menos en la evaluación. Kimi, un punto menos. Luismi, otro. Bati, un punto es menos. Es injusto, ¿por qué? Luismi, llevas dos. ¿Alguien más? César, ¿por dónde vamos? Por el fascismo italiano, me parece. Ajá. Precisamente me comentaba don Félix Tora que entraba en el examen. Va, ¿eh? Julián, te cojo una de estas, ¿vale? Sí, hombre, espera, que eso se pone con tenedor y cuchillo. Toma. Hola. Hola. Hola, Julián. ¿Cómo te encuentras? Bien. Ya sé que estas cosas son duras de llevar al principio, pero hay que animarse. ¿A qué te refieres? ¿Pues eso qué? Mm. ¿Qué hay que tirar para adelante, llamado Rollo? Mira, si quieres, esta tarde podemos quedar para ir al cine o charlar. Estoy libre. Perdona, pero es que no te entiendo. Alfredo me lo ha contado todo. ¿Me ha contado ya que estamos en ello? No, me ha contado que lo habéis dejado. ¿Lo hemos qué? No, pues es lo que me dijo él ayer. Vamos, yo no invento nada. Alucinante. No habré metido la pata, ¿verdad? No. ¿Mm? ¿Qué va? No, no. No. ¿Y dónde está? ¿Por qué no ha venido ya a desayunar? Pues ha ido a la emisora a llevar unos discos a los chavales. No. Ya. Aquí, Radio Arjona. El mejor para olvidarse de los malos rollos es la música. La buena música. Y no el muermo que nos atrae. ¿Quieres tomar? Alfredo, ¿no? Y límpiate la boca. Vamos a ver qué tenemos. Chicago. Kiss. Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Barón Rojo. Bueno, música del Pleistoceno para el siglo XXI. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a mis discos? Anda. Bueno, que esto es más viejo que la tos. ¿Más viejo que la tos? Estos gritaban de verdad y no esos chunda chunda que oís ahora todo el día. Chunda, no es chunda chunda, pero sí es... Chan, 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 chan. Chunda, 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 no tiene que ver. Anda, que no respetáis nada. Desde luego no vuelvo a ayudaros, ¿eh? No respetamos a nuestros mayores. Alfredo. A solas. Chicos, ¿os importa dejarnos un momento? Bueno, estamos en el programa. Kimi. Vale, vale. Hasta luego, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo, querrás decir? Pero bueno, Virginia, no sé a qué te refieres. Que algo habré hecho yo para enterarme a través de los demás que hemos roto. ¿Que tú y yo que hemos...? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, no. No, digo, Virginia, parece mentira, hombre. Parece... No, 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 Virginia. Mira, lo mínimo una relación es tener la suficiente confianza como para decirse las cosas a la cara. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso te quiero decir a la cara que es mejor que no continuemos. Anda, siéntate. 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 Alfredo, no seas tan brusco, hombre. ¿No estará de pie? Ya, pero... No son formas. Es que te tengo muchísimo cariño. ¡Ah, cariño, dice! ¡Cariño! Alfredo, ¿no? Que están ahí. ¡Sí, vale! Que se han dejado abierto los chicos. Ay, qué maja. Ves, tiene un corazón por no hacerle daño. Menos mal, menos mal, ¿eh? Menos mal que no se ha enterado todo el mundo, porque de estas... ¡Hola! Estoy cansadita con que se sentir.
brazos. Sí, señor, esto es muy escandalosa. Eso no puede ser. No, ni Virginia no es escandalosa. ¿O sí? ¿No? No. Ah, a ver. A mí me da vergüenza, Ah, ya se han dado cuenta. Ya. Esto le saco yo un partido, la voz chantaje, Alfredo, con ella. Uy, que me cargo. Señores, a continuación, continuamos en Radio Azcona con nuestra programación musical. Vamos a escuchar algo, una música para rejalarte. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Ya no sabe lo que dice. ¿Cómo lo habrá puesto nervioso? ¡Qué cosa! ¡Así! ¡Así! ¡Calerito! ¡Será mejor nuestro gol a Euskadi! ¡Más que tomar! Ya está aquí, seguro son estos. ¡Vamos a por ellos! ¡Hostia! ¿Qué verás tú? ¿Y estos son gritos? Muy bien, así, con las manos pintadas. ¡No rimos tumbear que aún! ¡Ah, no, no! ¡Cristiano, cabrón! Casi se me salta la lágrima de la emoción. Anda. Hacía que no me reía tanto desde lo de las pintadas de Félix. No me he visto, sí, sí, pero... ¿Hola? ¿Nos vamos? Hola. Sí, sí, vamos, vamos. ¿A dónde vais? A comer. ¿Te vienes? Los... No, no, me quedo. Que me gustaba. Y no me preguntes quién es. ¿Y si no podemos preguntarte quién es, qué es lo que tú crees que debemos hacer nosotros? Si consideráis que el castigo es la expulsión, adelante. Consideramos que lo es. Sí, porque lo que has hecho es suficientemente grave para ello. Pero mira, tu madre y yo hemos llegado a un pacto. Ni tu padre ni yo podemos suspenderte. Yo porque el examen no era de mi asignatura. Y yo porque el examen no es de tu curso. Así que hemos pensado que lo mejor es que esto quede entre nosotros, al margen del centro. Estoy seguro que un profesor de barba que yo me sé no estaría muy de acuerdo. Ya, y supongo que del castigo no me libro, ¿no? ¿Y esto? Ahí tiene las instrucciones de esta fotocopiadora. Serás la encargada de ella desde ahora a final de curso. ¿Solo eso? No, y en casa te quedarás sin paga durante un mes. ¿Un mes? Un mes, sí, hasta que pagues unas gafas nuevas. ¿También te has enterado de eso? Si ese chico te quiere pedirte que robes a tu padre, no es la mejor manera de demostrártelo. No te preocupes, esa lección la he aprendido ya. ¿Puedo irme? ¡Espera un momento! Espera, hijita. De la página 15 a la 125 explica muy bien cómo se desatasca un atasco de papel. Y al final te explica cómo cambiar el tóner. Ahí lo tienes, hijo. A ver, claro. La verdad, Luz, tienes que dar una clase esta tarde a las 6. Que sí, Alfredito. Otro tonto con tus bromitas que yo no pico más. Bueno, me parece que no me estás entendiendo. Hoy tienes que dar una clase. Bueno, hagas tú, que lo haces mucho mejor que yo. Sí. Ay, por cierto, me he enterado tú y lo de Virginia. Lo siento mucho, ¿eh? Bueno, tú y 2000 personas más. Pero ese no es el tema, Luz. El tema es que tienes que dar una clase hoy a las 6. Alfredo, que no soy tonta, ¿eh? Pero bueno, es que lo estás... ¡Hasta luego! ¡Que no es una broma! Venga, pon. Oye, está literalmente esto por la radio, macho. Está muy bien, ¿qué pasa? No tiene escrito esto. Me parece que Luis mintió.
Vale, muy bien. Pues dijimos que cualquier persona menos Luismi, ¿eh? Aquí, Radio Azcona. Según el diccionario, la vida es el tiempo que pasa desde que un ser orgánico nace hasta que muere. Lucía, ¿estás oyendo esto? Sí. ¿Se podría poner que se oyera por los altavoces? Nosotros, los de Cuarto de la Azcona, pensamos que por una vez el diccionario se ha quedado corto. La vida es algo más que eso. Para nosotros, vida es la palabra más importante del diccionario. La vida es dolor, es enfermedad, es muerte. Pero también es alegría, es placer. Y esa forma. Qué bonito. Cuando pilla el Luis me le voy a meter la colleja y subir. Vivir es jugar sin parar. Por eso estamos contra la pena de muerte. Porque nos gusta jugar. Siempre estaremos donde haya que acabar con las minas. O donde se proteste contra la explotación infantil. O donde sea que haya que decir no a la pena de muerte. Y ahora os dejamos con el cantautor de moda, Daniel Sánchez, y su tema, Manos Blancas. Hola. Estamos poniendo las manos ahí por lo de la violencia. Por historias que cuentan, que ya nadie recuerda, tú me quieres matar. Teme tanto tu gente, con el arma pegada a su frente, que hoy no pueden ni hablar. Y aunque así lo negarás, los caminos que a tiros reclamas, pobre y sordo te han vuelto en tu pueblo al final. Somos hijos de los mismos padres, que en la calle y oscuros garajes han luchado derechos que no has sabido usar. Sal, no tengas miedo, no voy a tocarte caminos y nadas por una gran ciudad. Niega esa violencia, usa tu conciencia, hoy las manos blancas van a hacerse escuchar. Sal, no tengas miedo, no voy a tocarte caminos y nadas por una gran ciudad. Niega esa violencia, usa tu conciencia. Hoy las manos blancas van a hacerse escuchar.